Soy Lilu y esto es Identity Club. Si no se dieron cuenta, el tema de hoy, viernes 13. After it happened, I expected someone to do something. I expected parents to show up with questions and concerns. Troy, did you hear something? Relax, babe. Probably just Steve trying to scare her. Este juego está basado en la franquicia cinematográfica desarrollado por New Line Cinema. Contará con la participación del creador y director de las primeras películas de Viernes 13, Sean Cunningham. También con el director de arte y efectos especiales, Tom Savini, que también es responsable de los distintos looks de Jason. Vuelve la música con su compositor original, Harry Manfredini. También contará con la participación del actor que personificó al asesino, Kane Hodder. Con estos nombres detrás del proyecto, imposible que algo pueda salir mal. Originalmente, los desarrolladores estaban trabajando en un juego de horror donde un slasher mataba a adolescentes en un campamento, homenajeando a la saga de Viernes 13 de los años 80. Pero luego de varias reuniones con Cunningham, él los sorprendió regalándoles la licencia para que puedan hacer oficialmente el juego de Viernes 13. Luego de que Cunningham se uniera al proyecto e hicieran oficial el juego como Viernes 13, querían hacerlo bien, pero necesitaban recaudar más dinero. Por lo tanto, acudieron al Kickstarter. Su meta inicial era los $700,000, pero llegaron a una meta final de $823,704. Todo esto gracias al amor de los fans y a los 12,218 patrocinadores. Ya habíamos podido tener una muestra de cómo ser Voorhees en el juego Mortal Kombat X, pero ahora vamos a poder disfrutar del personaje en su totalidad buscando a sus víctimas favoritas, adolescentes locos deseosos de sexo. También vamos a poder disfrutar de las distintas versiones de Jason, desde su segunda película hasta Jason Goes to Hell, The Final Friday. Dentro de sus habilidades especiales, su habilidad pasiva va a ser poder escuchar los sonidos que emitan sus víctimas intentando escapar de él dentro del campamento Crystal Lake. Cuando esto ocurra, aparecerá un pulso dentro de la pantalla que lo guiará a la dirección general donde se esté emitiendo el sonido. Otra de las habilidades activas del personaje es la teletransportación a corta y larga distancia. Si es a larga distancia, vamos a poder movernos a un punto dentro del minimapa. Si es a corta distancia, vamos a poder ver a nuestra víctima unos cuantos metros y teletransportarnos alrededor de él. El resto de los jugadores personificarán a los típicos estereotipos yankees, como por ejemplo el deportista, que si bien es fuerte, pero hace mucho ruido y es fácil de encontrar. O al nerd, que es inteligente y tendrá la habilidad de poder arreglar cosas como por ejemplo el auto para poder escapar o el teléfono para llamar a los policías. Para que el que va a usar a Jason no abuse de sus poderes, van a estar sujetos a un periodo de cooldown. Esto quiere decir que no los van a poder usar hasta que estén cargados. Inicialmente el juego se plantea como cooperativo para sobrevivir, pero una vez que los 7 jugadores hayan terminado de arreglar el auto y se den cuenta que solamente hay 4 espacios, la amistad se va a ir súper rápido cuando llegue Jason con su machete. Usualmente un juego terminaría aquí, los jugadores entran al auto y listo. Pero no es en este caso, ya que los jugadores y el auto siguen siendo vulnerables a los ataques de Jason hasta que no salgan manejando del campamento. I was a good mother to him. My boy. My sweet, sweet Jason. El juego Viernes 13 estará disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4. La fecha de lanzamiento inicial era para el otoño de este año, pero se atrasó para los inicios del 2017. Para más información, tendremos el link de la página oficial dentro de la descripción. Soy Lilu y esto es Identity Club.
Recuerda compartir, comentar y dar like. ¡Chao! ¡Hey! ¿Qué pasa? Esto es Identity Class.